liga es... ¡Tarcanis Hernández! Observamos a la cabeza de la bella Tarcanis, una cornucopia como símbolo de la abundancia del sueño. En su mano derecha, encontraremos representada el manojo de 23 espigas, que simboliza la unión de los estados y la riqueza de la nación, así como los instrumentos de la labranza y defensa. A ver qué dice el público, quién será la ganadora de esta noche, de la mejor fantasía. A ver esa bulla Guarare. Antes de liberar los resultados de quién es la chica mascarada, a ver quién cree usted que será esa chica. A ver, ¿qué dice por acá? De Caroline Montes, su diseñador, Richard Rojas, su fantasía, reina guerrera venezolana. Coronado una vez más en esta segunda edición de La Chica Mascarada 2019, un evento que fue rescatado por la alcaldía del municipio de Guanare. Desde el año pasado arrancamos con esta iniciativa y hoy en su segunda edición, bueno, hemos coronado
a esta hermosa señorita que ha quedado como la chica 2019. Agradecido con nuestro gobernador de la Portuguesa Potencia, Rafael Calle, que ha hecho posible este evento también, junto a todas las secretarías, las direcciones de la alcaldía, de la gobernación del estado, y este evento que tengo que agradecerle también a Julio Valera y Alberto Carvajal, que son los promotores, los que han hecho posible también este evento, y a nuestro presidente Nicolás Maduro, que bueno, que ha dicho que disfrutemos en sana paz, con alegría, con amor, y así lo estamos demostrando, los guarareños y las guarareñas, como lo sabemos hacer, los carnavales en esta noche de gala, en una noche de color, una noche de alegría. Hoy en Guanare, en el Centro Cultural Tomás Montilla, hemos coronado a la chica mascarada 2019. Me siento muy orgullosa, de verdad, muy orgullosa de haber participado en Chica Mascarada. De verdad, aprendí muchas cosas buenas. Me siento agradecida con todos, la verdad, con todos agradecida. Orgullosamente enamorada de Venezuela, mi Venezuela hermosa. La amo, gracias a todos. Invitamos entonces a la colectividad, al pueblo del Portuguesa, que se sume a todas estas actividades, que se sume a la mascarada deportiva y de recreativa en nuestros balnearios, en nuestros parques, en la calle, en nuestros espacios alternos, en nuestras canchas deportivas. Es decir, la educación, la cultura, el deporte, el amor, la bondad y el cariño es lo que identifica a nuestro trabajo, es lo que identifica en nuestro sentir, que más que una consigna, es una categoría de vida, como es lograr tener la Portuguesa Potencia que todos soñamos.